estuvo dos veces a las 3, me vale ver, no puedo. No me alcanza el día, güey. No me alcanza. Llego de trabajar y y ya está la banda allá afuera. Porque hemos estado estos dos últimos meses. Me han invitado más, quién sabe por qué. Hemos ya agarrado de todo. Amistosos, gratis. Hemos estado de oferta. Gratis, 2x1. No hay pedo. Yo ahorita últimamente. Julio regalado. Sí, güey. El Buen Fin y su puta madre, lejos, en pueblitos, andábamos en un pinche pueblito linchador, güey. Le digo al Davidito, no, aquí tengo, aquí dale fisioterapia, güey, bonito, así para arriba, porque aquí pinche campanazo y valemos verga. No, y pinche junta bonita, fisioterapia, chingón. Y pues llego a la 7 al cantón y ahí está la banda, güey, abro la puerta y mi diario vivir, nomás. Con mi diario vivir tengo yo para poderme vivir. ¿Para qué hablo del pasado? ¿Para qué hablo de la vieja? Por eso tengo mi padrino. Solo resulta que les voy a venir a dar carne a ustedes, hijos de su puta madre. Ahora resulta que les voy a venir a regalar mi libertad. Nunca digas con esta. Le estás regalando la verdad a los putos alcohólicos. Los alcohólicos te sondean y te avientan la de ábrete en ganar, sí, pero que te quieren dar en tu puta madre. Yo por eso tengo 5 historiales. O hablo, comparto lo que me duele, a veces cuando no me duele. Y a veces ustedes son tan pendejos como no escuchan, me curo en salud. Hay veces que me curo y ni se dan cuenta. Hay veces que aviento el putazo que traigo. Hablo en tercera persona o se lo aviento a otro güey. Lo agarro de espejo. Y todos, ¿qué putiza le puso, verdad? Sí, ese era mi pedo, güey. Estaba bien atorado. Y luego cuando les digo como a mi padrino el pato, a las 3 de la mañana, ahora sí te voy a decir la verdad, güey. Hay cosas que se pueden decir aquí. Yo últimamente me he dado cuenta desde que nos graban, yo no me he puesto bien. Desde que nos graban, desde que rompimos, fíjate, esa pinche ley valiosa del anonimato sí tiene un costo. Y los alcohólicos que nos atacan por ahí, nos atacan bien, pero no saben cómo. Nos dan por donde no es. Cuando nos atacan por el anonimato, los viejos nos dicen, están violando la tradición, están violando el principio, y nosotros nos mofamos, no nos duele, no nos llega. Pero si los viejos nos dijeran, si los viejos nos aventaran a la de, vas a tener un pinche repago a tu pinche osadía de violar tu anonimato, que ya no vas a poder vivir en paz, vas a convertirte en una pinche figura pública, que tu pinche vida va a estar al alcance de todos, que tu mamá va a ver los videos, que te va a dejar de hablar. Por ahí presiento que mi jefe me ve. Porque luego digo, culero, ni me saluda. Pues culero, te estás miente y miente, su puta madre. ¿Cómo te va a saludar? Que me calle la verga. Ya supéralo, güey. Pues pobre viejo, ni siquiera tiene de dónde agarrarse. No tiene programa, no tiene grupo, no anda de verguero como tú, compartiendo de grupo en grupo, coleccionando cuadros a lo pendejo, cuadros de 10 varos. Y tú cárguele y cárguele pila, cárguele y cárguele pila. Y luego te preguntas, ¿por qué bebería el viejo? ¿Ahora por qué bebió? Pues porque le dedicaste una hora de tribuna, culero. Le dijiste que, fíjate, le dijiste... En un video le dijiste que te había hecho feliz que tu mamá lo hubiera mandado a la verga. Que te habías puesto bien. Es como si tú lo escucharas a él diciendo que se puso bien cuando te ensanchó la vieja. ¿Qué sentirías? Ay, mi papá me traicionó. Y de repente la vida, pues tu vida empieza a ser del manejo público. Ya tu vida está mal. Más, te invocan, hacen ojos de todos están esperando
A ver, ¿qué la cara? Todos los ojitos están volteando a ver. ¿Ya vieron que el huevo hizo esto? ¿Ya vieron que ahora hizo esto? ¿Ya vieron que no fue? ¿Ya vieron que esto? ¿Ya vieron que aquello? ¿Ya vieron que se ve más flaco al tener sida el hijo de su puta madre? ¿Ya vieron que bajó de peso? ¿Ya, y puras pinches, está bien culero, los güeyes que vienen por esa madre y los güeyes que abren grupo por esa mamada están equivocados, güey, al chile. Y si abrieron este grupo con esa intención, están equivocados, porque un grupo es una trinchera. Díaz Mirón es un grupo de servicio, ustedes tienen que andar afuera y esta madre la deben de agarrar de trinchera para chingarse un café. Aquí no van a estar casi. Aquí casi no van a estar, aquí es un pinche, es un cuartel nada más para cuando vengan y pongan el pinche mapa sobre la mesa y digan sobre esta nos vamos a ir, que haya güeyes con visión, ¿sí? De que se van a pelear, si no es que ya se han peleado, pues luego ese güey dice, va y dice una sarta de mamadas a Puebla, que él no quiere ser el líder, que es uno más, esas mamadas, ¿qué? Cuando el Díaz Mirón es un pinche semillero de liderazgo, de líderes. Eres o no eres, quieres ser o no eres. La experiencia nos ha enseñado que los güeyes que vienen y nos dicen sus hartas de mamadas, ¿sí? Que no quieren ser oradores, que no quieren aparecer en las carteleras, que no quieren fama, que no quieren cogerse mujeres, a los hechos, con sus actitudes, nos demuestran qué es lo que estaban buscando. Ahí está el verguero de Fray Esponja. ¿Cuántas pinches veces no me terapió? Y la última vez que fue al grupo, no hasta regañó a este señor que por qué anda conmigo. Ha de querer que me quede solo como él, el hijo de su puta madre. Y ahí está de pinche verguero, criticándonos y criticándonos que salimos en la radio, que ya estamos haciendo este monopolio del Alcohólicos Anónimos y no el hijo de su puta madre ya abrió un pinche canal de radio de Querétaro y que la milla extra si ni grupo tiene el hijo de su deschavetada madre, pinche nanito torero culero, ya cayó en la verga, ya alguien lo tiene que parar de culo y voy a tener que ser yo como siempre. ¿Eh? Pinche viejo hijo de su puta madre. Piensa que nos intimida, piensa que una cosa es el respeto que le tienes a un alcohólico o que se le tiene respeto al hijo de su puta madre y otra cosa es que te estén mame y mame y mame la verga, pinche viejo envidioso, tan fácil que era decir les tengo envidia, ¿qué tienen? Algo tienen hijos de su puta madre que yo quisiera tener y yo comprendo por qué mucha gente nos carga, hoy yo lo entiendo y ¿saben cuándo lo entiendo? Cuando le echo una ojeada al Facebook, pinches grupos quieren ser como nosotros, quieren sacarse fotos como nosotros, quieren tatuarse como nosotros, quieren inventar algo nuevo como nosotros, quieren encontrar el hilo negro como nosotros. ¿Y sabes cuál es la diferencia? No se les da, güey. Ese es el pinche maldito sufrimiento y esa es la pinche maldita consigna que traemos sobre nuestros pinches hombros. Me aviento un pedo en Facebook, 250 likes. Pero no lo busco, padrino. No lo busco. No busco esta chingadera. ¿Tú crees que yo quería rozarme con puro hijo de su puta madre? Pues está bien culero. Esta madre está bien culera. ¿Qué tiene de grato? Recibir culeros en tu casa, ¿qué tiene de grato recibir ojetes en tu grupo? Que al rato a la vuelta de la esquina te van a morder, ¿sí? Y discúlpenme que repetidamente hable de este pinche tema. En los videos, en los comentarios ya me dicen, ya hijo de tu puta madre, hablas un chingo de traición. Eso es de lo que vivo todos los días, es de lo que se vive en esta chingadera, es lo que vas a vivir, tu mejor amigo, tu amigocho, tu amiguis, tu pinky promise, tu pinche Bill W, tú eras el doctor Go, casi te sentías. ¿Cuánto culero hemos visto desfilar por estas chingaderas? Es una utopía, la unidad es una utopía. Es una utopía la unidad. Lo que no nos dijo el culero de Bill
Es que era una pinche maldita, era un pinche maldita cortina de humo para que dejaras de beber y de drogarte, pero a la realidad estamos unidos. Estamos bien desunidos. Nadie habló de unidad. Le dedicaron la punta a este pendejo y no la merece, no la merece. Tanta pinche saliva, tiempo, energía para un culero que no se lo ha ganado, porque no se lo ha ganado. Y ni creo que se quede entre nosotros, está cabrón. Ni los más pinches que decían que eran gladiadores, un güey decía que era Crixus y otro que era Gánicus. ¿Dónde está Gánicus? Que con las dos espadas, así que bien padrote con las dos espadas. Se le daba la pinche cabeza. Es una falacia. La amistad entre nosotros se está disolviendo, se disuelve día a día, palabra a palabra, instante a instante. Es muy difícil encontrar un culero que hable de unidad, que la fomente, que unifique. Sí, a mí me gusta, yo soy un güey combativo, a mí me gusta el combate, me gusta la confrontación, me gusta la terapia, me gusta el pinche la llave y la contrallave, pero también he entendido que también tengo que edificar a mi grupo. Tengo que edificarme como alcohólico, tengo que leer, tengo que bajarle de huevos, tengo que practicar lo espiritual del programa, si no esto ya hubiera valido verga. Esta madre no es rebelión, ¿eh? Si ustedes están muy equivocados y piensan que esa pinche máscara es de anarquía, no, chinga tu madre, no somos anarquistas, nos regimos, ¿sí? Bajo un principio más fuerte que tú y que yo y que todos aquí reunidos, güey. Nos regimos bajo un poder superior que es más grande que nosotros, un Dios que puede manifestarse en la conciencia a través de nuestros actos buenos o malos, no importa, pero si no nos regimos bajo ese principio, esta chingadera se va a vaciar y nos va a pasar lo que a todas las pinches fraternidades les ha pasado, han sido derrotadas, han sido derrocadas por el amigo y el Dios Baco, triunfa por encima de todas tus pinches buenas acciones. No, esa máscara significa libertad, pero una libertad duradera, no el pinche libertinaje que tú traes, hijo de tu puta madre, no el pinche libertinaje que tú piensas, que el de coger putas, que el de no, eso güey, a la larga, güey, te va a vaciar, porque no es lo mismo de cerrar la puerta de un pinche hotel que estar con una mujer que te abrace, que cuando se acaba la pinche fiesta, cuando se acaba el telón, cuando se acaba la orquesta, cuando se acaba el pinche espasmo de tu pinche triste vida, porque tu vida es un pinche soliloquio de un pinche güey viejo, sucio, de un pinche güey que se arrastró, y no nomás ante la droga y el alcohol, un culero que se arrastró ante su propio espejo, ante su pinche se denigró, ante su propia esencia, que perdió, pinche ángel caído, culero, eres un puto ángel caído a las pinches entrañas, y todavía dijéramos un pinche ángel de rango, pero fuiste un culero querubín que valió verga, ¿sí? Valiste verga. Estoy hablando muy poético. Sí, como me dé gripa más seguido. Filosófico. Te bajan las defensas. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué hablo con el espíritu? Porque mi cuerpo está siendo sometido, güey. ¿Tú crees que ahorita quiero coger? No. ¿Tú crees que ahorita quiero chaqueteármela? Y cuando recibes una pinche enfermedad, llámese la enfermedad que sea, es porque Dios está trabajando contigo, acéptela de buena voluntad. Yo por eso no me quejo ni me quejaré. Y qué bueno que fue gripa y que no fue otra cosa, porque a los hechos soy bien puto, a los hechos me da miedo. Tengo diarrea, me da gripa, tengo cuerpo cortado, me meto al internet y todos los síntomas del cáncer, chingué a mi madre, pero ¿qué crees? Un culero, ¿qué crees? Me decía mi padrino, la muerte es una bendición y usted no está tan bendito, hijo de su puta madre, ¿eh? Usted para que chingue a su madre, usted todavía se va a quedar a pagar, a hacer más larga su agonía y va a ser gato de los alcohólicos, hijo de su puta madre, porque un pinche líder y un pinche servidor de esta pinche categoría, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia, Rick. Es falso. Vas a ser el gato, hijo de tu puta madre, ¿eh? Vas a ser el gato de todos nosotros. Te vamos a usar, te vamos a robar. Y estoy hablando a nombre de todos los alcohólicos del mundo, hijo de tu puta madre. Para que no te empieces a sentir bien, verga. Para que no te empieces a sentir don verguita y empieces a pelearte por un pinche poder que no existe, que se disuelve a través de la nada, se disuelve a través de la pinche realidad. ¿Qué pinche poder puedes tener?
pinche siendo primordial, pinche barro humano, pinche cagada, pinche vaso, que ya le quiere decir cómo es al creador, güey. Ya le quiere decir el vaso, cómo lo haga al hacedor, chingas a tu madre. Y te estoy aventando las del programa, ahora si te aviento las bíblicas, chingaste a tu madre, no alcanzas fianza, no alcanzas fianza. Desde el primer momento donde dice, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos, ni los homosexuales, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Y usted es un pinche homosexual. Como apenas aventé una publicación de homosexual y se tronaron un chingo, pero no entendieron el concepto. Hay homosexuales que son mucho más hombres que yo. Yo no me refería a los pinches homosexuales de género, de gusto sexual, a los pinches homosexuales como tú, que se la pasan traicione y traicione, que se la pasan malagradeciendo la vida, pinche joto. Estás peor que joto, güey. ¿Eh? Pero la gente no la capta, la gente está en la pendeja. Yo por eso no me engancho. Ay, que ya no voy a ser tu fan. El pinche chinche, ya quería sacudirme esa pinche chinche a la verga. Porque aquí el pinche halago es el que... Lo que te tuerce es el halago. Y no es sincero, ¿eh? A mí como me caen en la verga que me mencionen, que me traigan en su hocico. ¿Yo qué, culero? ¿Yo qué? ¿Yo qué, hijo de su puta madre? ¿Yo morí en la cruz por usted o qué? ¿Yo lo salvé? ¡Chingue está su madre! ¡A mí no me vea, pinche estúpido! ¡A mí no me vea! ¡A mí no me siga! ¡Que estoy perdido, pendejo! ¡Pinche idiota! ¡Que el huevo! Todos los que me han mencionado han valido verga, ni se someten, ni están bajo el yugo, y no el yugo mío, el yugo del principio. ¿Y cuál es el principio? Obediencia, pendejo, obedece, y no al padrino, obedece al principio. No se necesita ser tradicional para hablar de los principios. Díaz Mirón no tiene gente pendeja, por lo menos yo no lo soy. Díaz Mirón no debe de tener gente pendeja. Léete un librito, hijo de tu puta madre. Échate un librito, que no sean los dos impagos. Métete al interior, métete a la meditación. Dios no quiere gente de oración, güey, ¿eh? Dios no quiere, no quiere que te pares en la plaza y que te pongas a orar, dice, para que todos te vean, pinche parición maldito. No, métete a tu aposento, a tu cuarto, ahí donde nadie te está viendo, donde se baja el telón y verdaderamente eres tú. Esa es la hora de la verdad, cuando llegas ese eres tú. ¿Y qué haces? ¿Le bajas de huevos? Decía el doctor Bo, hazle como los camellos. Dobla tus rodillas para que el amo le quite la carga. ¿Eh? Y a huevo que el liderazgo está de la verga, no es nada fácil. Se ufana, un chingo de culeros se ufana. Que el líder, sí, güey, yo qué más diera, hijo de su puta madre. Yo qué más diera, sí, por no haber conocido nunca este pinche maldito movimiento. Pero pues Dios tenía otros planes. Así como el diablillo del alcohol tenía unos planes para ti, ¿qué crees? También Dios tenía unos planes para ti, güey. ¿Eh? Entonces, muy poco en esta junta fue de muy poco provecho. Lo único verga van a ser los tacos, y qué bueno. ¿Eh? Pero a la realidad desperdiciaron su tiempo en pendejadas. Sí, güey. Tanto pinche tiempo, tantas pinches palabras para decirle que te duele, que te deje, güey, en el barco. Eso es lo que le querías decir, pero le estás miente y miente la madre, pendejo. Ni siquiera te sabes expresar, idiota. En el fondo, dile, güey, que te sientes solo, que no sea culero, que lo necesitas. ¿Qué trabajo te cuesta? Le estás miente y miente su madre, te estás metiendo con la vieja. ¿Qué culpa tiene la vieja que este sea pendejo? ¿Ya ves cómo no nos decimos las cosas al chile? Pues es lo que le quieres decir. ¿Sabes qué, güey? Y el alcohólico tiene ese pedo, no sabe hablar, no sabe resolver su emoción. Resuelve tu emoción, güey. Porque ni te pusiste bien y ni te vas a ir bien y te vas a ir todo pendejeado. Resuelve bien tu emoción. ¿Qué trabajo te cuesta decirles? No quiero pelearme con ustedes. ¿Yo por qué me alejo de la gente? ¿Por qué me aíslo?
Porque los quiero conservar. El pinche Cherokee, cada rato, tómame en cuenta, porque a mí no me dedicas unas palabras, porque te quiero conservar, idiota. Porque tal parece que a los que los tomo en cuenta les hago daño, no sé qué tengo. Según bien recio, si pinche florecita de león le soplo, chingueo a su madre. Ya cuando veo, salió del grupo. ¿Y dónde está? De las dos espadas, sin querer fallamos. Salió del grupo, sin querer fallamos. Se ganó su libertad. Es libre también. El pueblo romano lo dejó libre. La espada de madera. Porque se le olvidó la espada. Ahí la dejó el pendejo. ¿Qué falló? Ya sabemos que está idiota, ¿eh? Y si andar con esas pinches ideas que trae lo mantienen aquí, ¿no han visto la de Patch Adams cuando un güey no puede ir al baño porque ve ardillas? ¿Y qué le hubiera dicho el psiquiatra? ¿Qué le hubiera dicho? Inyéctenlo, cédenlo, que lo ceden. Sedante. Y tuvo capacidad ese güey y le dijo, mira güey, el tuyo te corre y yo las mato, yo te cubro. Ese güey está viendo ardillas en su vida. ¿Cuáles putas? Ay, ¿cuáles? ¿Dónde están? Siempre no son los. Solo que sea la Eli. ¿Sabe? La quiere vivir, son ardillas. Son ardillas. Nah, hazme el paro, güey, diles que las mato, sí, güey, nadie la vio, sí. Se las mato y te dice saco. Voy al baño, yo te hago un paro, güey. Tú dímela así, güey, cógetela, no hay pedo, yo aquí te hago el paro. Te presto el condón. Pero al final de cuentas, camaradas, ya se me fue dado y no hay para atrás. Y ahora que mi cuerpo está siendo sometido, pues es bien padre, es bien chingón. Pinche cuerpo sienta, que se someta el hijo de su puta madre, la pinche carne, el deseo carnal, lo que te separa de Dios. Entonces empiezo a concientizar, aparentemente me estoy haciendo pendejo, aparentemente sufro, no sufro, madre mía. No me duele nada, no tengo fiebre, tengo frío. Pero es soportable, como muchas cosas de mi vida han sido soportables. Soporté estar sin mi madre, ya lo comprobé, a hechos comprobados, soporté estar sin mi madre, pude sobrevivir, qué chingona dependencia, a la verga. Y se van quitando las dependencias de tu vida. Aguanté la verga, ver a mi padre borracho, sus desdenes de mi padre, aguanté la verga. Y qué chingón es hoy verlo, invitarle unos pinches mariscos, aunque traga un chingo, el hijo de su puta madre traga como anexado, le sale más barato llevar al Davidito. No, mi jefe se chinga 3 cocas, 4 cócteles, 2 caldos y todavía pide empanada el culero. El Davidito con un pinche caldito se llena el buche. Sí, pero el Davidito no es tu papá, hijo de tu puta madre. Es como cuando dices, tengo un chingo de viejas. Sí, pero la que quisieras tener no está, hijo de puta madre. ¿Eh? Es como cuando dices, tengo un chingo de viejas, no nos digas que tienes un chingo. Mejor dinos, ¿por qué no has podido hacer tu vida con una, hijo de tu puta madre? ¿Por qué eres tan tremendamente infeliz? ¿Por qué vives esperando una pinche llamada que no va a llegar? ¿Por qué te gustan las enfermas, las locas, las Gloria Trevis, hijo de tu puta madre, las que se pintan mal el pinche labio leporino, culero? ¿Por qué te gustan las de cejas de polibos, hijo de tu puta madre? ¿Por qué te gustan las chales, las que mascan chicle, las que se ponen mayones, hijo de tu puta madre, las que se ponen botas de rockera? ¿Por qué te gustan las pinches marinas vodka, hijo de tu puta madre, con el güero, las que traen el pelo güero y el oso negro? ¿Por qué te gustan viudas? ¿Por qué te gustan las que ya tienen amante, marido? ¿Por qué de ser el Sanchado pasaste al Sancho? Y lo dices con gran honor, con gran solemnidad, pinche indigno, pinche perro vomitón, hijo de tu puta madre. Ay, bonito me vería yo
Sanchando a mi Sancho. Chingue a su madre. ¿Cómo me va a regresar la cagada? ¿Cómo me va a regresar esa chingadera? Ya, chancla, que se vaya a la verga. Son pareja. Mira, qué bonito. Y esas ya no hay. ¿A poco no te gustaría con tu novia llegar así, güey? Estar así juntos y ahorita se van de la mano. Y aparentemente todos ven, es que el líder debe de ver eso, el líder ve más que ustedes. Y el líder ve lo que ustedes no ven, y el líder ve más lejos y ve primero. Pero ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? Unas mamadas, las pusiste de la verga, pinches tribunas aberrantes, pinches tribunas de vergüenza, pinches tribunas infructuosas, pinche chango infructuoso, culero, no das fruto, pinche, eres como una pinche planta muerta, culero. Pinche tribuna sin fundamento, sin base, sin esencia. Oye, regálate un pinche principio, aunque sea. El primer paso, mámatelo, güey. Aunque sea, dinos, dejen de beber para que sean atractivos, pero no. Pura maldad, pura mamada, puro quiero, puro pinche ego, puro hedonismo, pura pinche chingada, erudición. Ay, que yo sí estudié, yo estoy estudiando. Tú estás para que te estudiemos, hijo de tu puta madre, para tener tu pinche cerebro en un pinche frasco con alcohol, güey, ahí en el grupo, para estudiarte todas las noches con lupa, hijo de tu puta madre. Pero a ver, ¿por qué no ves lo bonito? ¿No te gustaría llegar así? A mí sí, al chile. A mí no me gustaría terminar solo de culo en un pinche cuarto con el culo para arriba derribando avión, güey. ¿Y qué has hecho para merecerlo, barro maldito? Dice la obsesión celestial. No has hecho nada para merecerlo. No te lo has ganado, maldito. El Señor por lo menos ya le formó. El Señor trae encima el paso de los años. Las canas no son a lo pendejo. Pero ¿estás dispuesto a descubrirlo? ¿Estás dispuesto a descubrir la virtud en el alcohólico, en el enfermo? No, nomás estás dispuesto para estar chingando tu puta madre, para estar viendo el puto defecto. ¿Sí? Piensas que las personas son tuyas, son de tu propiedad, cuando bien le puedes decir, vete, no hay pedo, que Dios te bendiga. Si este culero no se va con la bendición de su grupo, fíjate, si este culero no te pide la bendición, güey, este güey no va a dar ni una, va a dar el culo a donde quiera que vaya. Porque uno se debe de ir bien de su cantón. Eso está escrito, no nomás en la Biblia, está escrito en un chingo de libros. El pinche hijo malagradecido que se va... ¿Cómo se va? Pues a comer con los marranos. A comer, a vivir en el establo. Y el pendejo está extrañando cuando estaba en el palacio de mi padre. ¿Sí? Ah, pero mira, y eres tan vergas que te identificas con el hijo pródigo, ¿eh? Porque te la acomodas, hijo de tu puta madre. Ahí dices, ese soy yo. No, ¿sabes cuál eres tú, culero? ¿Sabes cuál eres tú? El hermano envidioso, hijo de tu puta madre. El que le dice, ay, yo siempre he estado contigo, papá. Y este culero se va, se gasta tu dinero, se va con las putas. Y cuando regresa, le haces fiesta, le matas un cabrito, ¿eh? Tú eres ese pinche maldito intrigoso, pinche maldito. Maldito murmurador, pinche maldito envidioso, que cuando le va bien a tu compañero, que cuando tu compañero brilla más que tú, le buscas el defecto y lo quieres. Gusto te daría que se fuera a beber, güey. ¿Eh? ¿Y qué le dice el padre? A ti te hago todo, güey. ¿A ti no te hago fiesta? Pues porque te he dado todo, güey. Pero este güey se fue. Míralo cómo regresó. Con el culo entre los brazos. Pues este güey nunca le he hecho nada. Dame chance que le festeje, que le celebre la vida. No seas envidioso. ¿Y qué bajó a la fiesta el culero? No bajó. Así como tú no bajas, hijo de tu puta madre. Así como tú no bajas a la fiesta. ¿Eh? Y dobla es una fiesta, ¿eh? No, es que está culera. Que están tristes. Estás tú triste, hijo de tu puta madre. Pues tú ves lo que...
Tú ves, es el pinche reflejo metafísica. Como es afuera, es adentro. ¿Eh? Yo estuve anexado, hijo de tu puta madre. ¿Qué crees que estuve como tú en un pinche grupo de cuarto y quinto paso, güey? Chillando a lo pendejo, que porque estaba enamorado del violador. Yo estuve anexado y me dijeron, lo que tú veas afuera es lo que traes adentro en tu interior. Como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Si eres pendejo aquí, eres pendejo allá. Si eres pendejo en la roca, vas a ser pendejo en el Díaz Mirón. No seas idiota. ¿Y al chile, güey? Casi nadie fomenta ese pedo. Y más entre nosotros, somos una fraternidad, güey. Ya le voy a poner un nuevo nombre. Ya Imperio, ya no, ya no. Ahora le voy a decir la chida. Somos una religión, güey. Somos una religión. Y en esta madre hay ritos. Y en esta madre hay principios. Y en esta madre tenemos rituales. Y en esta madre tenemos conceptos. Uno de ellos es el beso que nos damos. En otros grupos, ¿cómo te saludan los 24? ¿Así? Los cuarto y quinto, ay, medio cabrón. Los tradicionales, tomar la mano. Nosotros nos damos un beso. Un pinche símbolo dual, de la dualidad, del amor y de la traición. Con un beso alguien te puede mostrar su más sublime amor, y con un beso alguien te puede vender. El mal es un, es, el mal es el bien y el mal. Es un pinche concepto dual, güey. Tan bien como lo quieras bien y tan mal como te la quieras hacer. O sea, no hay que eso. Y entre nosotros, cuando no eres parte de nosotros, un güey no te besa. Cuando todavía no te aceptan, cuando llegamos a un grupo extraño, nosotros ya nos conocemos por el saludo. Ya sabemos quiénes son de los nuestros y quiénes no. Cuando le dejas de dar beso a un güey, pues es porque ya cayó de tu gracia, solo por hoy. Todo tiene un significado, todo. Hay que encontrárselo nada más, ¿sí? No estamos peleados en que tengas para nada al chile, en que tengas a la familia. La familia es lo más primordial del grupo, güey. Y no estamos tampoco fanatizados en que el grupo primero y su puta madre. Vaya, dedíquele tiempo a la familia, güey. Habemos gente que vamos a poder prestar el servicio de lleno. Pues nosotros, ¿qué, padrino? Yo puedo entender al Chaca, puedo entender a este cabrón. Puedo entender a la gente que tiene familia, a los papás luchones, güey, ¿no? Güeyes que ahorita tienen que llegar y encuentran ahí en sus pesebres, se encuentran a sus bebés, a sus hijos, a sus hijas. Pero uno, ¿qué? Uno valió verga en la vida matrimonial, ¿eh? No hay que confundirnos, no en la vida en su totalidad. Al momento en que yo digo, valí verga en la vida, pues sí, en algunos aspectos de mi vida, pero no en todos estoy tirado, no en todos estoy pa'l perro, ¿eh? Y al chile, como me he confrontado a mí mismo, y he sido sincero de decir, me voy a atravesar. He sido sincero, ¿yo para qué quiero una familia? No los quiero, padrino, los dejo, soy como el pinche león que se come a sus hijos, al chile. Soy como la pinche perra que los aplasta. Soy como la pinche perra que cuando nacen los bebés no les da leche. Yo soy así. Entonces, ¿para qué me hago fantasías animadas del ayer y hoy? Que un huevito con jamón, que una María Joaquinita, que una... ¿La vas a cuidar, hijo de tu puta madre? ¿Vas a estar con ella? ¿O nomás vas a irte cuando esté durmiendo y vas a llegar cuando esté durmiendo? Porque una cosa que me metió mi ex... Mira, mi ex me metió una bien culera... Cuando me separé de mi novia, me dijo, voy a creer que ni para esa niña supiste ser buen padre, hijo de tu puta madre. Y no es mi hija, ¿eh? ¿Y sabes qué? Tiene razón, güey. Tiene la razón. Ni con los moquitos ajenos vales verga. Ni con esos.
hablas? Todavía dijeras, te la estás aplicando, la del alcohólico atómico. Las traes de la mano, ¿no? Les compras cosas, pero ni con ellas. Eres un pinche, eres un puto miserable bastardo. Eres un culero mitómano. Eres un culero egoísta. Que la disfrazas, así bien padrote. La disfrazas con el amor al prójimo. Quiérete tú, hijo de tu puta madre. Ya quiérete tantito, pinche perro. Y cuando te empieces a querer a ti mismo, vas a empezar a darle amor a los demás, güey. Y no te van a importar. Un güey que ya está trascendiendo, güey, no le importa si los demás lo aman o no, güey. Está capacitado, güey. No te estoy diciendo que yo... A mí todavía me duelen ciertas cosas. A mí me duele que la gente, sí, que la gente que yo ayudé, a mí me lastima que se me volteen, güey. Todavía no estoy capacitado, fortalecido. Estoy en el proceso. Dios me está mostrando. ¿Y sabes qué me dice Dios? Ábrete a la verga. No puedes controlar ni tu vida. No eres líder de todos, güey. Déjalos que hagan con su grupo lo que quieran. Deja de meter presión. Pinche liderazgo agresivo que traes. Estás mami, mami el palo, güey. Pues, ¿cómo quieres? ¿Cómo no quieres, güey, que les vuele el pinche casco? Pues, estás mamando la verga. ¿Eh? Porque un pinche líder no debe de ser un pinche líder pasado de verga. Da comprensión, güey. Da amor, da tolerancia. Déjalo ser, güey. Pues a ti que, ¿a poco tú llegaste bien sobrio con esos conceptos que traes el día de hoy, hijo de tu puta madre? Si fuiste desertor entre los desertores, si fuiste recaído entre los recaídos, ya se te olvidó cuando llegabas al grupo borracho con lentes, hijo de tu puta madre. Ya se te olvidó cuando traías la llave del grupo y te metías a chupar con tu banda y empezabas a repartir los servicios. Tú el de la ceniza, tú el del papel, tú pica la piedra. Y a ver, hijo de su puta madre, ya se te olvidó, güey, que en el anexo le pegaste a los morrillos de 14, 16, que le robaste las galletas a los cletómanos, que les dabas de vergas, que los bañabas, güey. Ya se te olvidó, güey, que fuiste bien pasado de verga. Ya se te olvidó que violaste a tu prima, culero. Ya se te olvidó las niñas que tocaste, hijo de tu puta madre. Ya se te olvidó el daño que le hiciste a tu madre. Ya se te olvidó cómo la aterroreabas. Ya se te olvidó cómo trabajaste con esa mente. Ya se te olvidó cómo trabajaste con ella, que hasta la pinche actualidad se sigue sintiendo culpable, hijo de tu puta madre. Ya se te olvidó, puto. Pues para que no se te olvide, te lo vamos a recordar, hijo de tu puta madre, noche tras noche. ¿Cómo ves, güey? Y esta madre es repetitiva. ¿Por qué? ¿Por qué la terapia es repetitiva? Pues porque el diario se te olvida, pendejo. Diario se te olvida. Como las planas. Diario se te olvida cómo llegaste. Por alguna otra razón, el ego se dispara. Porque el ego tiene el mal. Y el ego tiene el pinche maldito maleficio de que vuelve a crecer el hijo de su puta madre. O sea, ahorita te lo cortamos y ahorita te vas a editar. Ahorita hasta ni la gasolina les vas a cobrar. Les vas a decir, cholo polvo. ¿Eh? Pero esa madre, sí, te va a comprar. Pero en la noche, cuando ya alcanzas a dormir, a agarrar el sueño, 3, 4 de la mañana, crece. Es, la célula se vuelve a expandir así. Ya. Mañana te vas a despertar bien, verga, otra vez. Vale, verga. Pinches pechones, ¿para qué les pagué? Bueno, pues, fíjate, el ego. Pero al rato que los vea, al rato que regreses, medicina, hijo de tu puta madre. Diario debe de haber medicina para ti, perro, diario. El servicio caduca, entiéndanlo. Lo que hiciste ayer fue para el día de ayer. ¿Sí? El servicio es por 24 horas. Aquí no nos importa que hayas piloteado naves del OVNIS y que su puta madre. Aquí no nos importa. No nos importa que hayas ido a la tumba de Bob. No vas a la tumba de tu puta madre. La tumba de tu puta madre olvidada, miada, llena de gusanos, pero bien contento en la tumba de Bob. Mira qué verga. ¿Eh? Y no por envidioso. Yo sé que un día voy a estar ahí, voy a estar en otros lugares, no es envidia, porque los alcohólicos luego, es que me envidia. ¿Qué puedo envidiar, hijo de su puta madre, si yo soy feliz a veces con lo poco, güey? Es que envidia mi dinero. No mames, tienen dinero, son infelices. Tienen un chingo de dinero y no hayan cómo llenar su pinche hueco, un pendejo ahí en el grupo. Nomás nos habla de que estudió, de su dinero.
Mira, y no pudo competir el hijo de su puta madre y abrió un negocio parecido al con estos conceptos. Chingó a su madre, no puede competir en la oratoria, ahora ya quiere competir en los tatuajes. Ya en menos de una semana ya se tatuó todo el cuerpo. ¿Qué querrá decir el cuerpo? ¿Qué querrá decirnos? Yo ya pasé mi etapa de tatuarme, ya, oye, pues ya disipé mi dolor. Es un güey que trae un chingo de dolor, no haya cómo expresarlo, se tiene que fragelar, tiene que lastimar al cuerpo, quiere llegar al espíritu, el hijo de su puta madre, como lo hizo con la piedra fragelaste tu espíritu, pero como ya no te drogas, ahora ¿con qué lo quieres fragelar? Y dice que no es envidioso, que él no nos envidia nada. Que él trae la de la toda madre. Pinche chango envidioso, culero. Que vale 50 pesos. Mira, yo con 50, 100 varos, 200, he sido más feliz que muchos putos de eso. Yo sé lo que se siente estar con una mujer que te abraza, hijo de su puta madre, cuando todo tu pinche alrededor está valiendo verga. Así se hace el servidorazo, ¿eh? Así se hace el líder del Díaz Mirón. Chingaste a tu madre, sientes dolor, puto. Es más, lo sientes al doble, al triple, que todos estos güeyes, la verga te entra, la verga te empaniza, todos los vergazos van hacia ti. Yo he sentido ese pedo. Por eso cuando murió mi abuelo, ¿sabes qué enseñanza me dejó mi abuelo? Mi abuelo no nomás lo vi borracho. A mi abuelo no nada más lo vi borracho ni en la pulcata ni en el escuadrón. ¿Sabes cómo lo vi a mi abuelo en el último instante de su vida? Lo vi buscándole la mano a su mujer. Lo vi porque se había quedado ciego del cáncer. ¿Eh? Y lo vi, hijo de su puta madre, nunca se me va a olvidar. Lo vi cómo le hacía así en la cama. Y mi abuela le agarra la mano. ¿Y sabes qué dije? Así me gustaría ese pinche legado, porque no nomás me legó el ser pinche borracho, no, por la verga. ¿Sabes qué legado me enseñó ahí? El del amor, hijo de su puta madre, el de ser leal, el de ser constante. Pero ¿quién se quiere chingar ese servicio? Todos quieren andar con putas. Y todavía dijéramos, todavía te llenaran, hijo de tu puta madre, pero te vaciaron el estante. ¿Sabes quién molesta a mujeres en doble A? Los que fueron pendejos para las viejas. ¿Sabes quién se enamora de cualquiera? Los que nunca tuvieron viejas en la infancia. Los que aquí eran como perritos camarrados y aquí les soltaban la correa. Es quien coger a todas. No a todas son para cogerse, no seas pendejo. Hay mujeres para amarse, para abrazarles, para quererlas, para entenderlas. Hay mujeres para verguiarlas. Pero falta distinguir eso. ¿Sabes qué dije? Yo quiero lo que me enseñó mi abuelo en ese pinche instante de su vida, hasta el final. Y ver la dureza de mi abuela, no se tronó, al otro día en la mañana cuando nos avisaron, subo y la primera que se me viene a la mente, mi abuela va a estar de su puta madre. Y subo y mi abuela, hoy entiendo que estaba en shock, mi abuela dándole vuelta al vasito de su medicina, sin gemir, sin llorar. Y nomás veía a mi abuela cómo volteaba a ver a su viejo y le seguía dando la vuelta a esa madre. Le acerco, la abrazo, le quito el pinche vaso y la abrazo. Ni pedo, chingó a su madre. Esas son las cosas que tienen valor en esta vida. Esas son las cosas que uno debe de fomentar, güey. Y al chile pues me tronaron, ¿no? Pero no hay pedo. A final de cuentas uno buscará lo que quiere vivir en esta madre. Esta madre te va a dar lo que quieras. Lo que busques. Quieres dinero, quieres mujeres, quieres fama. El libro azul habla de todo eso. Que vas a ir encontrando tu moneda en tu andar. Y que la vas a levantar, fíjate.
las vas a levantar y unas dirán, soy el orgullo, otras dirán, soy el egoísmo, otras dirán, soy el diablo. ¿Sí? Y es donde muchos compañeros ya no regresaron, ¿no? O más me vale que me ponga humilde, ese es el principio, verga, o me pongo humilde o me pongo borracho. O me pongo humilde o me pongo borracho. ¿Eh? Porque no mames, yo no me puedo emborrachar, güey. Yo no me puedo emborrachar, la traigo chueca, La debo. Al chile, La debo. Al chile, soy como el Constantín cuando el diablo lo anda buscando. Al chile, Al chile de huevos. Y ese güey cómo se anda cuidando de todos y de todos los... Y cómo le dice, usted no la dé, hijo de su puta madre. Usted acá y acá. Y hasta el último pinche momento que baja el diablo por él, el mismo diablo, Y ese güey tenía la convicción y la fe de que ni madre, yo estoy con el bueno. Y dice, chingada a tu madre. Y ya se lo llevaba, qué pinche escena tan verga. Ya se lo llevaba, Y sabes qué, Dios nunca se olvida de su promesa. Dios nunca se olvida de sus hijos. Te lo llevas la verga, te lo llevas la verga hasta el final, Y no se fue haciendo pesado. Y no se lo llevó. Entonces el día de hoy, pues cada quien lo que se merezca, compa. Cada quien lo que se merezca. Y si el deseo de su corazón para abrir esta fuente de vida es genuino, ya lo veremos. Porque todos empiezan así. Ay, qué bonito, mira. Pero cuando le sale su pinche monstruo, cuando le sale el dictador que lleva adentro, cuando se encela de ese güey, lo que no vemos, lo que no nos muestra, ahí es donde se van a calibrar las armas y los espíritus. ¿Estás capacitado? Porque ya no hay para atrás. Ya te metiste el hocicón, ya te comprometiste, andas de verguero en el pelo, ya andas retando al espíritu, andas retando al mal, al maligno, porque cada publicación, cada palabra, cada tribuna, cada compartimiento, le estamos declarando la guerra al pinche enemigo, y el enemigo no es un pinche verguero, güey, El enemigo no es cualquier mamada. Ah, pero tú piensas que aventar una pinche paloma al aire es cualquier cosa. Pues yo como experimenté con esa de los putos, dije, voy a ver qué tanto influyo en la banda. No, hijo de su puta madre. Mi perro, ten convicción. Pues que se emputan, pues si está escrito que son seres... desventurados, que desde el principio de los tiempos, bueno, ni están nombrados, no están nombrados en el libro de la vida. Dios creó al hombre y a la mujer, a la verga, no hay más. Lo que viene de ahí mal procede, que ya nacieron así, eso nos vale verga. Si ya nacieron, si son, si se hacen, que siguen a su madre. Ah, es que traes un putote adentro. Pues sí, güey, pero no lo dejo salir, güey. ¿Cuándo te he pedido el culo? Ya me quedé violado. Ya me quedé con el lavicito. Pregúntenme si amaneció abocardado, ¿no? Pregúntenme si lo toqué, si lo manejé. Como cuando me quedaba con el pato. ¿No se enrollaba el puto? Se enrollaba y me decía, nomás no me vaya a coger. Me decía, nomás no me vaya a coger, mijo. Le digo, si el coge putos eres tú, hijo de tu puta madre, yo debería de hacerme rollito. Sin embargo, confío, mira. Nunca me tocó, nunca me manoseó. Pero el día de hoy, compas, pues Dios ya miró, ha madurado, ya no rompemos cuadros, ya no. Ya ha madurado, güey. Y si ustedes no maduran con el movimiento, entonces se les hace la invitación
a que fomentemos la unidad, no conmigo, yo no quiero ser su líder, yo no quiero liderarlo, yo con pedos lidero mi grupo, yo quiero ser su amigo, yo quiero cuando ande yo mal como ahorita, venir con usted, venir como camarada, que una quiero chingarme un café, porque el principio fundamental que no se debe de perder es que estoy enfermo, yo no vengo de arrocito, que tengo el don de la palabra y que me inviten, eso es una cosa muy diferente, pero yo no vengo con la bata de doctor, yo estoy bien puto enfermo y las cosas que no puedo decir y las cosas que en mi grupo no me puedo curar, que me reprimo porque puedo lastimar a la banda, puedo lastimar a mi familia, yo si no me apadrino me vuela el pinche carro. Yo diario le hablo al pato cuando salgo a comer, 20 minutitos. ¿Y sabes cómo disipa el pato mi pelo? Yo le hablo de putazos, de viste mi video, cómo le viene su puta madre, y el pato me habla de mi. El pato me dice, hay que rescatar a este güey. Entonces, se contrapuntea. Y siempre un güey que esté en tu contra, fíjate, siempre un güey que esté en tu contra. Ese es tu maestro, güey. Los que te lambisconean, los que te franelean los huevos, esos güeyes te están haciendo un daño. Pero un güey que siempre está en tu contra, ese es tu maestro. ¿Y sabes dónde te das cuenta que está haciendo efecto la medicina? Porque te emputas. Y si te emputas, ese güey, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Me hace emputar. Es ese güey. Y qué difícil para mí aceptar que en mi grupo un chingo de culeros me hacen emputar. ¿Y sabes qué? Cuando llego a mi cuarto y hablo con. Y me meto al espíritu. Y el espíritu. Y que el espíritu me diga: está bien, güey. Está bien. ¿Qué puto? ¿Qué? Pues no, que usted, güey. No, a mí como me cae en la verga, no lo haga. Como me cae en la verga. ¿Qué güey? Que estoy bajo tu sombra. Que mi padrino. Que mi líder. Tienen a su puta madre. Váyanse a la verga. No te enseñen a la verga. Culeros. A mí trátenme, no me inutilicen, güey, no me traten como un idiota, no me traten como un imbécil, no denigren mi inteligencia, no denigren mi confianza, háblenme como alcohólico, hijo de su puta madre, díganme mi precio, díganme mi neta, díganme que de vez en cuando díganme que me va a cargar la verga. De vez en cuando díganme que me he vuelto engreído, que me he vuelto mamón, que me he vuelto un culero, que le baje de huevos, confronten hijos de su puta madre. Pues son pendejos. Y el día de hoy yo me pongo chido. Pinche gripa, espero que haya salido. Si sí, subí la mano. Chido. Pero yo disfruto en lo mucho, en lo poco, en la escasez, en la abundancia, en la felicidad, en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, yo disfruto. Mira, para que mi jefe me haya dicho, fíjate, tómate el día de mañana, yo te lo pago, descansa, porque le chingué, güey. Hoy le chingué, así puteado, yendo al baño y cortando papel y dije, esta pinche gripa es de la culera, ¿eh? Y todo el pinche pasillo, hijo de tu puta madre, y yo terroreando a los del pasillo, diciéndoles, los voy a contagiar y traigo la culera, traigo la viar, hijos de su puta madre, llegaron a su madre. Todavía le decía, ¿eh? Y todos por acá, hice mi chamba, hice lo que me tocaba. En tu día nomás haz lo que te toca.
Hice lo que me tocaba y me dice, tómate el día mañana, yo te lo pago. Nos vemos el lunes. Ay, me quería, y me apliqué la de, ¿sabes cómo me siento? No, sí, sí. Ay, ¿crees que me voy a parar, hijo de su puta madre? No, pues ahorita era en mi pinche cobija de borrego que me compré. Mi pinche inyección, ahorita que me inyecte. Mi serie de José José, que está chingona. Hago un puente con ese hijo de su puta madre. Y chido, mañana un vaporazo, unos mariscos, ¿no? Porque hoy te lo mereces. Come de lo mejor, viste de lo mejor, viaja, lee, quiérete, toma, deja de fumar, güey. Deja de fumar, ya, toma agua, neta. Esas son señales de que estás evolucionando. Trata de decir menos groserías. Trata de maldecir menos a la gente. De vez en cuando descubres una de tu hijo de tu puta madre. De vez en cuando haz sentir bien a alguien. Y me cae de madre, mira, Dios te paga. Cuando tú haces sentir bien a alguien, Dios al otro día te hace sentir bien a ti, güey. Es el pago del servicio. Es el pago del servicio. Y el día de hoy, pues yo estoy aquí, hasta donde Dios quiera. Me decía el abecito, duérmete. No podría dormir. Sufro cuando maneja. Y le digo, ya para terminar, le digo a la banda, estos servicios son los que valen la pena. Los que pesan. Porque pesa venir aquí, güey. Al chino. Dos horas y media, güey. Pero ¿sabes qué? Estos son los que dejan. Los que te pesan. Los que te la estás haciendo de pedo. Los que dices, vale verga, mejor hubiera ido allá con esos putos. Estaba más cerquita. ¿No? Y ve, al final de cuentas, siempre encuentras algo a tu tamaño y a tu medida. Y hoy yo soy feliz aquí con ustedes, con amigos, camaradas, grupo. No me hace falta nada, ni dinero. Porque mi pedo no es el dinero. Hay güeyes que quieren hacer dinero, que nos dejan, como dice, por el becerro de oro, pero a lo más van a ser el más rico del panteón, los hijos de su puta madre. Así le decíamos a un puto, ¿vas a querer ser el más rico del panteón, culero? ¿Eh? Y el día de hoy, banda, chingón, Dios los bendiga. Pues ahí está mi pacá, ¿no? Venimos de Chilines, venimos a verlos porque Navidad llama Navidad. Yo no, ya ves que te dije, no, recién, pues vamos a una junta. Y pues te motivaste, ¿no? Con tu banda. Qué chido. Y pues vamos a bajar y bueno, al rato que nos invite la roca y caemos, al rato vamos a Mesa, vamos a la Díaz Mirón. El chiste es de que los pocos grupos que quedamos, porque quedamos pocos, los solidifiquemos. Yo les deseo que Dios los bendiga y mismo a 4 horas. Gracias, Giovanni, por tu participación y método de comentario. Estoy hecho, me da para la rifa. A ver, si me dieron la rifa, deben de ser ficticias. ¿Qué te llaman a nosotros, amigo? Amigo. Ya dime la verdad. Beso. Ya dime la verdad.